aviso. Me tienes que llamar apenas llegue, bueno. Cuídese, ¿ya? Sí. ¡Domi! El paso de los años nunca nos ha alejado de lo que somos. En Colún cumplimos 70 años llevando toda la magia del sur a todos los rincones de Chile. Para que siempre nos sientas cerca. Colún, toda la magia del sur. En Los Volcanes Televisión, canal interregional, estamos presentando Informativo Central con el gentil auspicio de Colún. Toda la magia del sur y Ferreterías Archa, la tradición ferretera del sur. El día jueves 14 de junio del presente año, a las 15 horas, fue la inauguración oficial del Encuentro Binacional de Turismo Chile-Argentina, que se realiza en las comunas de Lago Ranco y Futrono, en la cuenca del Ranco, con un nutrido programa y con la presencia de autoridades de la región de Los Ríos y Los Lagos, autoridades de las provincias de Río Negro y Neuquén por el lado argentino, junto a la participación de empresas de turismo de ambos territorios. En Cabañas El Candil se desarrolló esta importante ceremonia de inauguración. Le invitamos a revisar la siguiente nota que prepara el Departamento de Prensa de Los Volcanes Televisión. Sí, efectivamente hemos tenido una gran ceremonia en un encuentro binacional en la comuna de Lago Ranco, en nuestra región de Los Ríos, donde nuestro gran anfitrión, el alcalde Miguel Mesa, nos ha recibido en un lugar espectacular. Y la verdad es que muy contento como representante del presidente de la República, Sebastián Piñera, en la región, de potenciar el desarrollo turístico, de fortalecer este vínculo y esta alianza que es muy importante para el desarrollo regional y fundamentalmente seguir afianzando y estrechando lazos de amistad y de desarrollo turístico entre Chile y Argentina. ¿Qué le parece este trabajo público-privado donde se ha tomado el turismo como un eje de desarrollo para la región de Los Ríos y la región de Los Lagos? Bueno, aquí es muy importante destacar la alianza público-privado, la triple hélice, como lo indicaba en nuestra región, que también vinculamos a la academia. Acá hay que generar desarrollo sustentable, hay que poner en valor nuestro patrimonio natural y seguir avanzando en entregar y mejorar la oferta turística. Tenemos que destacar el cuidado a nuestro medio ambiente, destacar que en la cuenca del Ranco, tanto el alcalde Miguel Mesa como el alcalde Claudio Lavado, de las dos principales comunas que son parte de la cuenca del Lago Ranco, están trabajando en unión, están trabajando en una proyección de futuro y sustentabilidad. Así es que los privados también nos entregan las herramientas y el desarrollo, ponen cierto la inversión que fortalece la vinculación y sobre todo el acercamiento de los turistas a nuestra región. Así es que es muy importante destacar esta alianza. Nosotros como Estado, como Gobierno, estamos poniendo las herramientas en materia de conectividad, en materia de infraestructura, en mejorando la conectividad digital, que también es muy importante para seguir avanzando hacia el sector precordillerano y seguir generando conectores, seguir mejorando la calidad de vida y potenciando el desarrollo integral de cada uno de los habitantes de nuestra región. Esto es parte de lo que es la política regional de turismo. Hay una parte importante en la visión de futuro que tenemos como región respecto a la política regional de turismo. Como Consejo Regional, este año destinamos 500 millones de pesos a Cernatur para fortalecer una línea base, para generar una agenda, una estrategia regional que nos permita potenciar destinos, que nos permita potenciar zonas de interés turístico y sobre todo generar ejes de conexión entre estos diferentes destinos. Debemos potenciar destinos como la Cuenca del Ranco, como los Siete Lagos en Panguipulli y también estamos avanzando hacia el destino Cuatro Ríos en el Valle Central de nuestra región y muy fuertemente en una visión a todo lo que es la costa. Tenemos que potenciar nuestras áreas silvestres protegidas que también son parte fundamental del desarrollo turístico sustentable, así que hay una apuesta y un trabajo que estamos proyectando con inversión pública, con capacitación, con mucha promoción que es importante también para fortalecer el desarrollo de nuestra región. Intendente, ahora sí, ¿cuál es el valor real de este Lago Ranco como primera apuesta en cuanto a este encuentro binacional?
desde el lado cultural, desde el lado obviamente turístico. Se alza obviamente, justamente como bien lo decía, como una oportunidad para unir también a la parte argentina con la región. Saber su sensación de este valor que genera aquí Lago Ranco como ícono. Bueno, Lago Ranco como comuna es un rincón del paraíso, tiene un patrimonio natural importante, una calidad de personas también que es fundamental para desarrollar proyectos, reconociendo la identidad cultural y la puesta en valor del territorio. Ya lo decía nuestro alcalde Miguel Mesa, una comuna con un 70-80% ruralidad, donde la autoridad comunal, el gobierno ha trabajado en mejorar los caminos, los servicios sociales de la comuna a través del agua potable rural, electrificación rural y saneamiento sanitario, donde vamos generando desarrollo, donde vamos entregando oportunidades y seguridades a todo el eje de desarrollo comunal y turístico que potencia la comuna, y nosotros seguimos avanzando. Acá hay que seguir trabajando con convicción, con ganas, con mucha energía para proyectar Lago Ranco como uno de los futuros destinos más importantes de nuestra región y que se concatene como una ruta fundamental turística precordillerana y sigamos avanzando hacia ser una región sustentable y que le entregue oportunidades y sobre todo turistas que lleguen a nuestra comuna. Bueno, es binacional y birregional. Por lo mismo estoy aquí representando a la región de los lagos. Entre la región de los ríos y la región de los lagos no hay mayor diferencia. Hay un límite administrativo, pero naturalmente nos convoca el mismo patrimonio, la cordillera, los lagos, los ríos, y nos convoca también esta integración que nosotros tratamos de realizar con la hermana República Argentina. Y realmente, cuando uno mira el turismo, que es la gran posibilidad, el gran potencial de todo el próximo siglo, no podemos dejar de no invertir en turismo. El turismo es lo que más crece en el mundo. El turismo está pesando ya un 30% de la economía del mundo. Por lo tanto, todo el desarrollo del ser humano se ha ido depositando en el turismo. Y nosotros, sumando lo de Chile más Argentina, el sur, generamos un potencial más potente que Canadá y Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, entenderlo e invertir. Por eso que estos eventos son importantes. Siempre que salgamos de la buena intención, hagamos el siguiente paso, que es el compromiso, que es la agenda pactada. Por eso yo le pongo énfasis y subrayo la agenda pactada para que pongamos calendario, para que podamos avanzar en los próximos años y no sigamos solamente declarándonos, a buenas intenciones me refiero, sino que alguna vez nos casemos. Importante lo público y privado aquí, el trabajo unido para lograr los objetivos. Naturalmente al Estado lo que le corresponde es generar las condiciones para el desarrollo del sector privado. Aquí es importante la participación de los actores del turismo, porque nuestros servicios tienen que mejorar de calidad. Si nosotros quisiéramos escalar en el nivel de turismo, tenemos que generar también un escalamiento en el nivel de nuestro servicio. Nosotros tenemos que hacer un servicio mejor, tenemos que tener rutas buenas, tenemos que tener buena conectividad. Digital también, hoy en día es fundamental. El teléfono se está diciendo, lo pasé bien, venga, visite este lugar. Ahí llegan de nuevo. Tenemos que sentirnos anfitriones de verdad. Es decir, generar también una cultura del turismo y no rechazar a un turista, sino que al contrario. Siempre abrazarlo, siempre bienvenido, porque nos va a dar un beneficio a todos nosotros. Tiene la importancia, por supuesto, de ser sede, de ser anfitrión en este inmenso evento. Que convoca a los actores público-privados, tanto de la región de Los Ríos, Los Lagos y también desde la provincia de Neuquén, principalmente Bariloche, Villa La Angostura y San Martín, quienes están representados además por sus empresarios y también por su intendenta, que es la similar al o es lo que significa el alcalde acá en Lago Ranco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entendemos que esta actividad realmente se alza como una de las más importantes y potentes que hemos realizado acá en nuestra comuna. Ahora, los aspectos generales y los términos más repetitivos que se han dado, principalmente es, obviamente, la agenda, que hay que armar una agenda y también esta alianza estratégica. Entonces, estos dos términos también tienen como consecuencia un fin, y el fin que en este caso yo estoy rescatando en este primer día de evento es que debemos tomar en cuenta lo que tenemos. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos lo que vemos,
un recurso natural importante, tenemos atractivos naturales importantes, pero desde ese punto de vista tenemos que comenzar a trabajar en la voluntad política, tanto desde los municipios, tanto desde los gobiernos regionales, tanto de la región de Los Ríos, Los Lagos y obviamente de la provincia o de la nación vecina, voluntades políticas, porque desde ahí tiene que nacer la inversión, una inversión que esté apuntada hacia un desarrollo turístico sostenible, que es también algo que se ha repetido mucho en esta jornada. Pero los actores más importantes y quienes obviamente aquí han sido fundamentales en la organización es la empresa privada. Entonces, cuando logremos fusionar ambos criterios, por supuesto que vamos a lograr dar a conocer este inmenso territorio que también lo hemos llamado. A veces uno tiende a pensar que la Patagonia solamente está al fin del mundo, pero nosotros somos parte de esta Patagonia y así yo creo que tenemos que vendernos también hacia el resto del mundo. En Los Volcanes Televisión, canal interregional, estamos presentando Informativo Central con el gentil auspicio de Colún, toda la magia del sur, y Ferreterías Archa, la tradición ferretera del sur.